Jueves de la segunda semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envía habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo que ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras con las que concluye el diálogo de Jesús con Nicodemo son el resumen de todo el Evangelio de Juan. Primero, Jesús ha venido del cielo, afirma. Él es el enviado de Dios, nos trae sus palabras, que son la verdadera sabiduría y las que dan sentido a la vida. Son la mejor prueba del amor que Dios tiene a su Hijo y a nosotros. Segundo, el que acepta a Jesús y su palabra es el que acierta. Tendrá la vida eterna que Dios le está ofreciendo a través de su Hijo. El que no le quiere aceptar, él mismo se excluye de la vida. Nosotros seguramente hemos hecho hace tiempo la opción en nuestra vida de aceptar a Jesús como el enviado de Dios. Hemos considerado que Él es quien da sentido pleno a nuestra existencia y nos esforzamos por seguir su estilo de vida. Estamos guiándonos no con los criterios de este mundo, sino con los del cielo. Como decía Jesús a Nicodemo, esto supone que nos esforzamos día tras día en ir asimilando vitalmente las categorías evangélicas, para no dejarnos llevar de las categorías humanas que se respiran en este mundo y que son de la tierra y a veces opuestas a las del cielo. Pedro nos ha dicho que Jesús es el jefe y salvador, el que en él encontramos el perdón de los pecados. El Evangelio nos ha repetido que el que cree y sigue a este Jesús posee la vida eterna. Esto nos llena de alegría y a la vez de compromiso. Si tenemos la posibilidad y la opción de una Eucaristía diaria, hoy estamos en este tiempo de pandemia que no es posible. Sin embargo, ella nos da la mejor ocasión de acudir a la escuela de Jesús, de escuchar su palabra, ahora lo hacemos por medio de este medio, de dejarnos iluminar continuamente por los criterios de Dios, para que nuestra categoría de valores y nuestra manera de pensar y de interpretar a las personas y los hechos de la historia vayan coincidiendo plenamente con los de Dios. Y además, la Eucaristía nos da la fuerza diaria para que podamos realizar esto en la vida. Que el Señor los bendiga. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario
compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.